Bienvenidos al Farol, eh, nuestro invitado de hoy, un grande del carnaval, pero que hoy no viene por eso, viene por otras cuestiones, porque todos los grandes del carnaval tienen una vida por detrás, no todo el mundo vive del carnaval, aunque yo creo que el, un, un piquito salta, sal, saca por ahí aparte de su cometido eh, importantísimo, por cierto, en Cádiz. ...él es eh, uno de los socios de. uno de los dos socios de Plaguisán... ...que es una empresa... ...de fumigador, así que el fumigador justiciero... ...don Jesús Padilla, Jesús que hay... Muy ...de la saludo. chirigota de Celu... ...usted no sé si le suena la chirigota de Celu. <laughs> ...pues Jesús, un placer tenerte por aquí. Yo súper encantado de estar <laughs> contigo. Oye, es que eh, estoy escuchando últimamente tanto de Plaga que digo, me voy a tener que traer a Jesús por aquí que yo, nos explique y que... que ponga en su sitio la que hay aquí formada, con lo de las plagas. Pues yo que creo parece que ha traído que... al apropiado Salvador, <laughs> sinceramente, vamos. Que <laughs> <Okay>, claro yo. <laughs> pues sí, tú sabes que eh, se escucha ahora, ¿no? Que poco más o menos que nos eh, parece como que Dios nos va a castigar con una plaga como castigó a los egipcios, ¿no? las, las siete plagas. ...y quién tiene la culpa de eso, de, de esas siete plagas... ...que no, que no, que están a punto de llegar... ...parece ser que está todo el mundo asustado... ...Dios mío, las cucarachas, las ratas... ...Kichi no, desde luego, no, sí... ...o tiene la culpa Kichi también... Desde... ...absolutamente para nada Salvador... Ah, ...ni Kichi, ni, ni quien comande, no... ...el, Quiero, el, el, el Ayuntamiento de Cádiz, más, para nada, nada. Nos nada... quedamos tranquilos entonces, nada. No, bueno... Ya. ...sencillamente Salvador, pues bueno... ...que el tema de, de ese bulo... Que se sí. ha creado de que este año va a haber una plaga bíblica sí. y que va a haber muchas va a venir una, una plaga de cucarachas inmensa y. Sí. No, vamos a ver. Eh, lo que puede pasar es que puede, puede ser que por, por el tema de, de que a lo mejor las lluvias han venido un poquito más retardadas. Pues sí. que haya un repunte mayor... a la hora de que veamos más cucarachas de lo normal. Pero nada fuera de lo normal, Salvador. Ya, ya, Para nada. Como, ¿no? como todos los años más o menos, ¿no? Como todos los años. Como todos los como años. años. Y de plaga y de, de rata. Ahora parece que hay más ratas. De lo habitual, no ahora en estos últimos años, uh -huh. sino que cada vez el número de ratas aumenta en todo el mundo, ¿no? Me imagino. ¿no? Sí, pero Salvador, volvemos a, volvemos a repetir lo mm. mismo, que son, son, son años cíclicos que, que, que por, sí. por, por, por las casualidades, tanto atmosféricas, Eso. ambientales y circunstanciales mm. de una propia ciudad, pues sí. puede ser que haya un repunte mayor. Pero sí. casi en los veintitantos años que llevo trabajando en el tema de la desinsectación y la deratización, no he visto casos extremos, ni muchísimo menos ni el año pasado, muy ni bien. lo vamos a tener de este año. Eso muy que bien. quede clarísimo. Vamos. entonces nos quedamos tranquilos, nos quedamos con las seis ratas con habitante, como, por habitante, como la chirigota que ella decía. Exactamente, bueno, venga. Seis va, ratas por habitante. Más o menos. Pero que no olvidemos, Salvador, una cosa muy importante: <laughs> sí. eh, que se nos olvida muchas veces que estamos en un sitio y en una ciudad preciosa eh, que se llama Cádiz. Hola. que tiene mucha, <laughs> mucha historia y muchos años, creo que son hasta tres, más de 3.000 años de historia y pico, y, pico, <laughs> y que mm, debajo de nosotros mm. ha habido otras ciudades. Entonces, mm. pensemos que Cádiz por debajo tiene mucho huecos sí. y, 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 y esta humedad y este mm. clima que tiene Cádiz tan particular, pues es el hábitat perfecto, siento decirlo. Tanto para las cucarachas como para las ratas. Para las ratas, bueno, pero ahí está tú, ¿no? Ahí está. Yo lo que suelo hacer, Salvador, vamos a ser muy sinceros, sí. yo suelo matarlas todas menos una. Sí, porque si no te quedas sin, sin curro, ¿no? Evidentemente. No, eso bromita, eso bromita, como, Salvador. Bueno, la pareja, ¿no? Como la del arcadero, Sí, no, o era. la hembrita ya que esté <laughs> la hembrita ya con toda su ya preñadita. Eh, Exactamente. Eso. Exactamente. <laughs> ¿Cuántos huevos pone una cucaracha? Una aproximadamente, jertada. aproximadamente, Salvador, de 30 a 40 huevos. ¿eh? Sí. Eso lleva eh, eso eh, lo lleva la hembra, una vez que, eh. que, procrea, que, que procrea, digamos, con el macho, sí. eh, la lleva pegada en el abdomen, lleva como una especie de vaina. ...que se llama ooteca... ...¿vale?... ...esa ooteca va... ...dividida en dos partes... ...y cada parte... ...tiene un lineal de huevo... Uh -huh. ...aproximadamente entre 15 y 20... ...afortunadamente... ...una vez que eclosionan esos huevos... ...no salen el 100%... Yeah. ...porque si no esto... ...yo creo que el planeta Tierra... ...no sería del ser humano... ...sería de las cucarachas... Sí. ...sinceramente... ...sino dependiendo... ...dependiendo de, de la humedad... Y, y del calor donde ellas depositen esas botecas, pues eh, eh, cons consiguen que el mayor porcentaje de huevos eclosionen, pero no llegan nunca ah. a un 70 o un 60%. Ah. Entonces, eh, eso que dicen de las, de las cucarachas que sobrevivirán, porque... Tú siempre estás utilizando el mismo método de que tú recuerdas o vas cambiando Pero los. No para tímicos? nada, vamos o sea, a ver. Se acostumbra. Vamos que ella... a ver, mira, nunca, nunca, nunca Salvador verás una furgoneta de una empresa de fumigación que ponga exterminadoras de plagas, mm. porque no se pueden exterminar, las no. puedes controlar. Vale. De hecho, de hecho nosotros somos controladores de plagas, mm -hmm. ni más ni menos, y no se puede utilizar nunca el mismo producto por una sencilla razón, porque ellas. Eh, van adquiriendo resistencia ante esas materias activas que contienen tanto los L-sebo como los insecticidas yeah. y al paso de generaciones ¿eh? al paso de generaciones esas resistencias hacen de que si tú sigues haciendo el tratamiento con esas mismas materias activas ellas van creando esa resistencia yeah. por lo tanto siempre quedará un porcentaje vivo. De esa plaga que tú vayas a, a cometer. Ya, ya, esto pasará igual que como con los antibióticos, que cada vez son menos efectivos porque se hacen más resistentes. Sí, pero ahora, ahora pasa una cosa también muy particular, Salvador, y es que por la legislación sanitaria, eh, los productos que se utilizaban hace 15 o 20 años tenían tal toxicidad que yo me acuerdo perfectamente ya. de utilizar lacas insecticidas, y si, ese, y si ese local tenía problemas de ratones, al día siguiente esos ratones te los encontrabas muertos de la toxicidad tan grande que tenía. Yeah. Evidentemente a mayor toxicidad mayor persistencia. Yeah. Hoy por el tema de la capa de ozono y por, y por respetar el ambiente los productos son bastante light, en los yeah. cuales pues bueno para bien o para mal es lo que tenemos. Yeah. Entonces esas toxicidades son mínimas y te obliga y exigen a que ya no solo la empresa de fumigación o el aplicador o el fumigador haga su cometido, sino después de, esa, de ese tratamiento se deben de seguir una serie de normas pre, de, de, de normas preventivas, ¿no? Mm. De tapado, de sellado, de, de, de esas cositas para intentar de mejorar ese ese tratamiento lo, lo máximo posible. Yeah. Hay dos tipos de cucarachas, sí, en general, ¿no? Aquí en Cádiz. Correcto. ¿no? Está la, la periplaneta americana, digamos mm. que es la cucaracha. Esta que más miedo le tiene a la gente, que es la de exteriores, esa cucaracha mm. grande que suele medir la adulta unas 4 o 5 centímetros. Voladora, un poquito más. ¿no? Mucha voladora. Sí, ¿no? sí, la periplaneta americana, una vez que desarrolla sus alas, vuela. Uh -huh. vale No como un, como, como un pájaro, pero sí llega a alcanzar una, una altura muy interesante. Y en cambio, la otra cucaracha, que es la Blatela germánica, aún desarrollando esas alas, no puede volar. Porque yeah. su metamorfosis se lo impide. O ese tipo de cucaracha no puede volar. Pero la periplaneta americana sí. Esos yeah. son los dos tipos de cucarachas que aquí tenemos en, en Cádiz. Yeah. La Blatela germánica de interiores, porque es una cucaracha yeah. que necesita más calor que humedad. Uh -huh. Y la periplaneta americana necesita más humedad que calor. calor? Uh -huh. Es muy curioso. Yeah, yeah, yeah. Yeah, de hecho, eso. ¿cuántas veces habremos visto esa, esa cucaracha grande, boca arriba, que creemos que está muerta? ¿Mm? ¿Ah. y que si tú le das con un el piececito ¡plá! <laughs> y sale otra vez andando ah. y es porque por, por su instinto natural en el momento que digamos pierde esa humedad corporal se debilita entonces por ah. esa por esa eh, por, a, a la hora de debilitarse lo que hace es que instintivamente se voltea empieza a dar vuelta ¡tum! hasta que se pone boca abajo entonces si nadie le ayuda evidentemente se muere porque se seca sí, se debilita se, se, se da se la vuelta a las cucarachas es no una cosa instintiva es, de ella es una cosa natural Dios, de ella pero es porque se debilitan eh Ajá. Pero solo lo hace la periplanta americana, <laughs> no le pasa la lata la germánica. Ya, ya. Es, es curioso. curioso. O sea, la, que está por, la que está boca arriba es la americana siempre. es, esa, esa. Mayoritariamente ya, ya. Siempre, siempre es ella. Dos. Y, y, y se, se mueren con la luz como, lo, como los vampiros. Hasta llegan vamos a ver. Dicen, vamos a ver. Mira, ¿cuántas le veces habremos la oscuridad, visto? ¿no? ¿Le gusta. La sí, oscuridad? de hecho ellas ellas eh, cuando inician. Eh, eh, digamos eh, para buscar la comida o, sí. o el desarrollo de poder salir tranquilamente es por la noche mayoritariamente sí. mm. deberíamos de asustarnos cuando cuando en, o en casa o en algún local vemos más cucarachas de lo normal durante el día porque eso, mm. eso, eso nos chivatea de que tiene que haber por ahí un nido o un foco de cucaracha mm. porque eso no es una cosa normal y habitual yeah. lo que sí es cierto es que el alumno es que las mate pero sí es que por el, el calor o la luz directa, digamos, lo que hace sí, es que las seca. seca. claro. Claro, la seca, lo que hace es que le seca su humedad corporal y las debilita. Y al debilitarla ya. las mata. Ya, ya. Uh -huh. O sea que tú quieres matarla con un abanico y. <laughs> sí, sería un, un método un poco rudimentario, pero podría <laughs> mentir ¿me no, con un secado darle. de mano y un abanico. <laughs> lo mejor darle el abanicazo, ¿no? Exactamente. Ya, ya. Bueno, y. Eh, hay eh, hay 3.500 especies de cucarachas. Correcto, la, sí, te sí, la, sí, Te las conoces tú. tú no, yo conozco, a un par de ellas? yo conozco a la, a la prima hermana de la 2.890, de, la, de, la, de ese número. No, sí. si es verdad, si es verdad, Salvador, que mmm, hay esa cantidad de. de, de cucarachas. Mm. Pero que no se nos olvide que el 90 o el 95% de. de ellas son. Son de mm. zonas tropicales o subtropicales, ¿vale? Son selváticas y sí. viven dentro de lo que es el régimen de la naturaleza. Industrialmente yes. mmm, las tenemos en las ciudades porque en, en, en momento dado ellas han llegado a, a, a acostumbrarse ¿no? a, a esa humedad y a esa calor y a esa temperatura en las ciudades. Y de yes. hecho mmm, se lo ponemos muy fácil, ¿eh, Salvador? Porque mmm, para buscar alimento, residuos de comida, claro, desgraciadamente, raro, claro. tienen todo lo que quieran y más. Ya. Y en casa, ¿cómo prevenirla? En casa para prevenir, cómo prevenir sobre que, todo, Salvador, en sobre todo el tema de la periplaneta americana ahora que estamos en verano uh -huh. y ahora que, que, que con las calores pues la vemos más y proliferan más, ¿no? Uh -huh. y, y, y tenemos, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, eh, los, las casas que están en los bajos, a ras del suelo, y los primeros pisos, uh -huh. son los que mm, mayoritariamente... Mm, tienen mayores problemas. Y, y yo siempre lo digo: el mejor insecticida biológico mm. que hay son las mosquiteras. Ah, claro. Ah. De lo que se trata es de ponérselo difícil para que desde el exterior a tu casa no entren. Yeah. Y muchas veces, obviamos una cosa tan sencilla como son las mosquiteras, y, y, y las mosquiteras mm. es una de las cosas más importantes, no todas, ¿Eh? Porque después me guardo mi as en la manga porque si no <laughs> todo el mundo ya mosquiteras no me va a llamar nadie. Después hay que hacer sí. otras medidas preventivas sí. que, que son también importantes, pero la mayor, sí, es la la, la la mejor sí. sin, sin duda alguna es la, la mosquiteras, no, Porque luego se cuelan en las Una vez la otra, ¿no? La alemana, que es la que. La platela germánica, ...esa, esa eh, vive en todos sí, los escondidos. Mira, ¿no? vamos a ver. El, el, al no vivir en los exteriores, sí. la gente se piensa, bueno, ¿y ¿cómo ha entrado esta cucaracha aquí? Pues puede pasar por muchas circunstancias. Una de, las más, una de las más características a lo que mi trabajo me ha, me ha dado es que mmm, hay que tener mucho cuidado con la mercancía, los alimentos, las cajas, los electrodomésticos, todo lo, todo lo que se vaya a traer de, de, de afuera de casa para adentro, hay que tenerle mucho cuidado. Porque la mm. cucaracha es, es muy lista y... Se apalanca en cualquier sitio, Salvador. Mm. Y en cualquier género, no solo de alimentación, sino de electrodoméstico o cualquier cosa que, que metamos para casa, puede ir una cucaracha o pueden ir varias cucarachas que la metamos dentro. Y mm. ellas, en el momento que en la oscuridad se sientan tranquilas, lo primero que van a hacer van a ser buscar los puntos de calor que tengamos en la casa y ahí de ahí van a empezar a hacer nido. Yeah, yeah. Después, la evidentemente. Venir. Claro, del almacén, de, de donde te traigan eso, ¿no? Por ejemplo, de de la alimentación, del supermercado que te exactamente. sirve, de donde sea. Modos para combatir, evidentemente, independientemente de los insecticidas que podamos comprar mm. en el supermercado o de las empresas de fumigación, yo siempre digo lo mismo: una casa limpia mm. tendrá menos problemas que una casa que esté menos limpia. Claro. Vamos a ser sinceros. Claro, claro. Si tú eres pulcro en tu casa, vas mm. a tener mucho menos problemas. Que no y te si a eso le. Y... de pan, que no te caiga, eh, ¿no? eh, eh. Ahí entra eso también, evidentemente. Claro. Y si después le ponemos una serie de medidas preventivas, como he explicado, por ejemplo, el tema de las mosquiteras, pues. Mm. Mm. Pero, pero so... las mosquiteras es para que no entre la gordas en este verano, ¿no? Exactamente. En la platela yeah. germánica es complicado el, que, el, el, el mm. controlar de que tengas la mala suerte de que alguna vez por cualquier cosa que hayas traído del exterior. De, de tu casa para adentro se te cuele. Yeah. ¿Para combatirla? Pues bueno, eh, mm. aparte vuelvo a repetir, aparte de los insecticidas comerciales o, o en este caso las empresas de fumigación, mm. eh, limpiar muy bien la zona y ponérselo muy difícil con el tema de dejar restos de comida. Eso yeah. es muy importante, Salvador. Ya, yeah, ya, yeah, está bien. Entonces, bueno, y aparte de ratas, hay, a, aparecen algunas, perdón, aparte de cucarachas, aparecen algunas veces en las casas. Unos mosquitos gordos que uh -huh. se comen, que van a hablar a mí, que son duros. Uh -huh. que, esos que se comen los huevos de la cucaracha, he oído yo hablar sí, de eso. Si mal Sí, no, además, si mal no. Si mal no recuerdo y, y no me falla mi, mi información, eso sí ha venido de. Eh, exportada por los vientos del Sahara. Porque Ajá. ese mosquito no, era, no, no es autóctono de aquí. Sí. Lo que pasa es que le ha pasado igual que a la cucaracha. Se Ajá. ha acostumbrado, digamos, a la humedad y, al, y a la temperatura y al clima de Cádiz. y tiene esa indiosingrasia. Es que es un mosquito negro, gordo, Correcto. duro, ¿no? Correcto. ¿Y eso se alimenta de huevos de cucaracha? Bueno, dicho, entre otras otra cosa? cosas, entre otras ya, cosas. Pero sí es verdad bien. que entre, entre otras muchas cosas en las que se pueda alimentar ese mosquito, se alimenta de los huevos de las cucarachas. Ya, ya. Pero pensemos una cosa, es tan grande la, la cantidad de cucarachas que tenemos en... En, en, en Cádiz o en sí, las, ciudades las ciudades más cercanas marítimas, ¿no? Con este, mm. con esta humedad y con esta y con este clima, que, que evidentemente lo que se come es una ínfima parte de, de claro. esas cucarachas, sí, estos sí. mosquitos ni más bueno, ni menos. No es que sea un exterminador de cucarachas. No, no creo, nos claro. he echa un cable, sí, pero, no, pero no para no, tanto, no, no, para, no tanto, para tanto. Sí, salvador. Claro. Y aparte de esa. bueno, por ejemplo, la, la cómo extermináis las ratas, por ejemplo, que eso, eso es cuando aparecen ratas que, que se, se entra en el subsuelo con raticidas o... o, o Mayorita... existe, se control existe o no? Es, sí, de sí, rata. totalmente. El control de las ratas existe, en tanto entren en las casas particulares como, por ejemplo, entren en locales, ¿no? Sí. Eh, o en cualquier otro establecimiento. Mm. Evidentemente, la forma mmm, que nosotros tenemos de, de combatirla, la número uno, son los raticidas. Mm -hmm. Pero ahí tienes que estudiar pues qué raticida es el que te viene mejor. Porque hay mucha gama de raticidas, ¿vale? Mm. Están los líquidos. Están en polvo y están en cebo. Yeah. Entonces, dependiendo de la indiosingrasia indios donde se mueva la rata, puedes utilizar un raticida, puedes utilizar otro. Yeah. No utilizar como, como, como de manera universal los cebos raticidas. Lo claro. Venga, los cebos raticidas, no. Mm. Después, evidentemente, el buen profesional de, 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 del gremio del, del fumigador sabe perfectamente que después, sobre todo a las ratas, mm. no solo a las cucarachas, pero sobre todo a las ratas, y, y a no. los ratones hay que hacerle un seguimiento. Si ha comido, si no ha comido, y sobre todo si tenemos más de un problema. O sea, si yeah. hay más de un individuo. Yeah, yeah, ¿Vale? Yeah. Para saber cambiarle el cebo. Este mm. atrayente alimenticio no, le, le pongo este, porque las materias activas de los raticidas son todas las mismas. Es brodifacún y bromadiolona, O sea, mm. y a través de esas materias activas, pues los laboratorios trabajan con diferentes atrayentes alimenticios. Uh. Lácteos, cereales, frutos secos. Yeah y tú vas también alguna vez por el campo con las procesionarias por ejemplo con el pino eso es más, no ese tema es menos... ese tema ya más bien ese mm. tema sí es verdad que yo particularmente no lo toco pero mm. ya es un tema un poco más más bien fitosanitario mm -hmm. podríamos decir que esas fumigaciones pues son es para el tema de, de, del campo el tema mm. de la procesionaria mm -hmm. Yeah, yo me dedico que... más bien, Salvador, al tema industrial, sobre todo yeah. ratas y mm. ratas, ratones. Es tretaracha? obligatorio en los bares que fumiguen, He entendido yo eso, que, no, entiendo, que ¿Fumiguen vamos a ver. una vez al año. Vamos a ver, vamos a ver. Que yo digo, no, no, es, no es obligatorio, Salvador, esto es muy importante. No es obligatorio fumigar siempre y cuando tú no tengas problemas. Yeah. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, es que eh, eh, lo que sí. Mmm, Podrían eh, exigir las autoridades sanitarias es que una empresa eh, eh, certifique o se cerciore de que, de que controle ese bar eh, mm, por modo de visualización o monitorización de que mm, no tenga problemas, pero como obligación, obligación, no. Ya, ya. Ah, no. Bueno, está bien. La cuestión es que está más o menos en Cádiz. Pues dices tú, en Cádiz, Cádiz es un sitio. Eh, por su clima, con más cantidad de, puede tener más cantidad, más problemas que otras ciudades más frías, porque dices tú, totalmente. la parte de fuera, ¿no? de, de, totalmente la, la ciudad céntrica que tiene otro tipo de cucaracha más, eso, eso es más negra. ¿no? Eso es curioso. Vamos <laughs> a ver. Hay un tipo de cucaracha, hay otro tipo de cucaracha que es la periplaneta Orientalis, que <laughs> es una cucaracha negra, sí. que es más de, más de humedad <laughs> y de muy poco calor. Este tipo de cucaracha hace muchos años en Cádiz estaba. Estaba yeah. la Orientalis. En, me acuerdo hace 15, 20 años que uh -huh. eh, en el sistema de alcantarillado se, se, se llega, todavía seguía existiendo la Orientalis. Lo que pasa que eh, la, la periplaneta americana se convirtió de modo invasora. y arrasó con la Orientalis. Ah, que una se cargó a la otra, Exactamente. Y yeah, la Orientalis. Yeah, yeah. Hoy por hoy yo ya no la he vuelto a ver. Se y hace ha años que no. Se ha perdido una pena, se ha perdido y una Y es una pena. Es, para mí, sobre todo, es una pena, Salvador. <laughs> para mí es una pena. Qué y bueno. es curioso, esta, esta cucaracha <laughs> negra eh, no le favorece tanto hmm. la climatología y la humedad que tenemos en Cádiz como si nos vamos para el interior de España. Para ciudades más interiores. Yeah. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son. Eh, eh, estas ciudades interiores digamos tienen eh, eh, a este tipo de cucaracha les favorecerían en este momento dado un poco más de frío y ese eh. poco humedad que, 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 que tienen esas ciudades interiores vale yeah. eso también creo que conllevó a la desaparición también independientemente de, de, que, de que la periplaneta americana se convirtiera en invasora mm. eh, no creo que no les favoreció mucho lo que es la temperatura y la humedad aquí en Cádiz yeah. pero, pero en, yeah. en, en cambio a, a la periplaneta americana uf, la, la, le vuelve loco, vamos. <laughs> Muy bien. Bueno, yo creo que entonces, señores y señores, nos podemos quedar tranquilos, <laughs> estamos en buenas manos, no nos podemos relajar, no va a haber una invasión, una placa bíblica, ¿no? Como Para la de nada. los egipcios. <laughs> Para nada. <laughs> Ni de rata tampoco. Tampoco. Y por supuesto no tiene la culpa aquí el amigo, ¿no? De... No me por <laughs> vamos, favor. Vamos a Nome, por está favor. diciendo, ah, claro, ha llegado, míralo. Para nada, para nada, Salomón. Muy bien, muy bien, yo me alegro mucho de eso. Así, somos, y de que no tengamos la, el problema que, que piensa la gente que vamos a tener. Mm -hmm. Bueno, han quedado las cosas en su sitio, vamos a entrar en nuestro programa. Eh, fíjate que la primera historia que nos va a contar Javi Fornell, tú sabes que una es un farolazo, ¿no? Correcto. Bien, vale, la primera que nos va a contar Javi Fornell nos va a hablar de que ya hemos hablado de él, pero. Habíamos de otra manera, ¿de cuál de ellas es la cierta? Uh -huh. las, las cucarachas son un incordio, ¿no? Tú puedes decir, las ratas son un incordio. Que eso diga la, la palabra... vecina, Salvador. <laughs> sí, <¿no? risa> Incordio, ¿de dónde viene la palabra? Incordio. <laughs> incordio. De cor cordio de corazón, ¿no? Dicen que esta es la parte eh, del pecho del caballo. ...porque está delante del uh -huh. corazón... ...entonces había ahí una especie de tumor que aparecía... ...pero no nos va a contar mejor... ...es un... viene de... ...es un tema... Eh, de, ...de veterinaria... Uh -huh. ...de veterinaria, o sea una palabra de veterinaria... Que, ...que viene de... ...de unos tumores que aparecían muy molestos en el caballo... Pero nos lo explica mejor nuestro amigo Javier Fornell, eh, que además de medievalista, pues sabe de todas estas cosas. Así que venga adelante, Javi. Últimamente parece que me está gustando ser un poco incordio y que no termino de contar todas las historias como son. Eso me pasó al contar Incordium, que decidí que no iba a contar toda la verdad, o al menos que me iba a cortar una, una parte. Y hoy vengo a contarles el, el resto de la historia. Incordio, como saben, es esa cosa molesta. Que, que te está afectando alrededor y que tiene un origen muy muy curioso. Proviene de la palabra incordium, realmente viene de la palabra cordium. Cordium era un tumor que le salía a los caballos, que aparecía en los caballos en el pecho de los caballos, justo en el lugar además en el que tenían que atar parte de las correas para poder cabalgar en ellos. Es un, una palabra que venía, como ya digo, de época latina, ese cordium que pronto incorpora el incordium. Porque era una molestia y que causa tanto daño a los caballos que les impedía andar. De ese incordium que impedía atar y que impedía andar, va a surgir la palabra incordio que hoy conocemos. Pues de ahí derivó, ¿no? De. Eh... Qué molesto es, cuanto menos <laughs> sí, sí. curioso es. ¿eh, qué molesto, qué molesto <laughs> eres, qué incordio eres. ¿Incordio? <laughs> claro, yo imagino que estas palabras salen, eh, ante todo todo se movía con caballo, los coches de caballo, los carros, eso, el caballo forma parte de nuestras vidas igual que ahora forma el coche o la moto uh -huh. o los dos Y entonces estas palabras por ahí, por ahí me imagino yo que derivaron al habla coloquial, ¿no? Una, una terminología veterinaria que trascendió a a, lo, a, a, la, a la coloquial. Bien, pues nada, no lo creeremos o no, vamos a ver, Javier, ¿eh? ya, la dejaremos ahí en reposo, en porque nos vamos con otra que también tiene su guasa, WhatsApp. Eh, Mario del Valle, bueno, ¿tú te acuerdas cuando saliste en Las Pepi? Correcto. Las Pepi. Uh -huh. que, había unos faraones que se llamaban Pepi también, y los chavales, que, que le iban a poner. Es más, el padre de Pepi primero, porque había dos Pepi, Pepi primero y Pepi, uh, seis, y Pepi segundo. El padre de Pepi primero era el Teti. El Teti, que yo tengo un amigo que le decíamos el Teti. Tenía, tenía la, la, los, los lobulitos muy gorditos, y le decían el Teti, el Tetilla. Y, y, y mira por donde el teti le pone a su hijo, yo creo que mosqueado lo ¿no? dice, te voy a, pues te va a tocar Pepi. <laughs> Así que Pepi <laughs> se quedó. Pues, pero vamos, la historia no viene de creernos, si estaban los faraones estos, que sí, es verdad que estaban ¿no? Pepi, los Pepi. Pues Pepi II, mmm, como que no le gustaban las moscas, volvemos otra vez a las plagas. Tú mm -hmm. imagínate la de mosca que habría en Egipto, el calor. La suciedad, uh -huh. ¿no? la humedad, una de mosca grande y sin un insecticida que tú puedas... No había mosquitera, no había nada. No había nada, vaya. ¿Cómo, ¿A ti qué se te hubiera ocurrido para combatir las moscas si tú fueras faraón? Ten en cuenta que los faraones en esa uh -huh. época, eh, los faraones eran dioses vivientes, o sea, tenían, no, eran más que un... ...un rey absolutista de los que conocimos nosotros... era por encima de eso, eran dioses... ...ellos se sentían dios ...por encima del bien y del mal... Eh, la, la, lo, ...los que los rodeaban... ...sentían, pues imagínate ahora... Eh, ...la de cosa que hace la gente por la religión, ¿no?... ...el sacrificio, uh -huh. ¿no?... ...pues imagínate su sus servidumbre... ...sus súbditos, ¿no?... Como lo, ...como lo veían a él, ¿no?... Estoy al lado del mismo Dios, eh, no un Dios encarnado, no, era el Dios, el Faraón. ¿Qué se le ocurre al Faraón para librarse de las moscas? ...bueno, eso es lo que nos va a contar Mario del Valle, si era verdad o no, pero es lo que nos va a contar. Buenas, os voy a contar ahora una historia del antiguo Egipto, de uno de sus faraones, de Pepi II, el gran Pepi II. ¿Qué le pasaba a este faraón? Este faraón tenía sobre todo una gran fobia y un gran odio a los insectos, concretamente a los mosquitos. Los odiaba. Él empezó con, con lo, las típicas estas manos grandes, pero en Egipto había muchísimas moscas, muchísimos mosquitos, hasta, hasta tal punto de que empezó a idear una forma para ver cómo podía librarse de esos mosquitos. ¿Qué hizo la, el Pepi II? Pues el Pepi II contrató a unos esclavos, a muchos esclavos, y los puso alrededor de él. ¿Qué le hizo a esos esclavos? Pues los embadurnó de miel. Todos llenos de miel, de arriba abajo. ¿Qué pasa? Los mosquitos y los insectos, cuando veían la miel, pasaban de, del Pepi y se iban al esclavo. Bueno, yo imagino mosquitos, abejas lo que fuera, lógicamente, a, teniendo al lado a un esclavito con, con miel quien se va a ir al pepi. ahí que, hombre, se habla mucho de que en aquella época había trabajos buenos, pero... o que ahora hay trabajos malos, pero tú imagínate que te llamen para que te llenen de miel, para que venga un mosquito encima tuya para dejar faraón, pepi, tranquilo. El pepi segundo, faraón listo, los esclavos, pobres. <laughs> Su par de esclavos, lógicamente las moscas, los mosquitos no, pues los mosquitos los atrae el calor y como tú sabes, el calor y la sangre. Uh -huh. Huele la, a la persona, el anidio carbónico, el calor. Por eso entra y se cuelan por las ventanas buscando... Pero lo, lo que busca dulce es la mosca. Y eso es lo que Pepi dijo. Los, mos, los esclavos mosqueados, claro. Ya, ya le decían Mari Pepi. Mira tú, Mari Pepi. Mira tú, Mari Pepi. Tú, Mar y Pepi otra vez? se le ha ocurrido, Mari Pepi? Digo yo. <laughs> Así que eh, nos vamos eh, unos segunditos a publicidad y volvemos enseguida. ¿ven?